yo soy Laura y el día de hoy les traigo tips para que el cabello crezca mucho más rápido. En la tarea de dejarme crecer el cabello comencé hace bastante tiempo, de hecho años atrás, y he venido probando muchos productos, que la cebolla, que los anticonceptivos, que la papa, bueno, un montón de remedios caseros y adicionalmente productos que supuestamente hacen que tu cabello crezca natural y hermoso, pero la verdad es que muchos de estos no me han servido para nada y lo único que he hecho es gastar dinero y decepcionarme y frustrarme un poco más. Así que después de todo este camino he encontrado los verdaderos productos y consejos que sí funcionan. A mí me funcionan. Y bueno, dejando tanta cháchara, comencemos con el video. Tip número 1. El tip número 1 consta de peinar el cabello de 2 a 3 veces al día. Yo sé que es cansón y muchas veces se nos puede olvidar, pero la verdad es que es bien importante, debido a que al peinarlo vamos a activar la circulación del cuero cabelludo y esto va a hacer que nuestro cabello crezca. Pero eso sí, hay que peinarlo con una peinilla o peine de cerdas muy separadas, debido a que si lo hacemos con una peinilla delgadita o con cepillos normales, vamos a hacer que el cabello se reviente y lo maltratemos. Así que pilas, solo con una peinilla de cerdas blancas y peinarlo 2 veces al día. Tip número 2. El tip número 2 trata de comerte una manzana verde diariamente. La manzana verde tiene vitaminas que ayudan a que nuestro cabello se fortalezca y crezca mucho más rápido. Yo sé que puede sonar muy raro y muy pocos lo saben, pero científicos orientales encontraron esto y ahora están basando muchos productos en la manzana verde. Así que a comer manzana. Tip número 3. El tip número 3 trata de cortarse el cabello regularmente. Yo sé que es cansón y muchas veces pensamos, pero ¿para qué me lo corto? Y lo poco que me lo ha dejado crecer, me lo van a quitar. Pero es muy importante cortártelo. Cuando te lo cortas, vas a quitar esas punticas desagradables y deshilachadas que no sirven. Y esto va a hacer que el cabello crezca mucho más sano. Así que deben cortárselo por lo menos cada 2 meses. Es importante. Y si tú eres de las que no va a la peluquería porque sientes que te quitan todo el cabello, como a mí, pues córtatelo tú misma. Puedes coger unas tijeritas y cortártelo en las puntas, solo las puntas, pequeñas puntas, medio centímetro, y con eso es suficiente y van a ver que el cabello va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Tip número 4. El tip número 4 consta de usar una mascarilla con clara de huevo. La clara de huevo es muy buena y beneficiosa para el cabello. Va a lograr que nazca con más brillo y al hacer masajes al aplicárnosla, pues vamos a activar la circulación y el producto se va a penetrar en el cuero cabelludo. Así que aplicarse el huevo en el cabello. Tip número 5. El tip número 5 consta de aplicarte aceite de oliva o aceite de almendras en el cuero cabelludo y masajearte alrededor de 5 minutos. Esto es muy bueno debido a que nuevamente vamos a activar la circulación y el cabello va a crecer con mucho brillo. Pero las mujeres que tienen el cabello graso, no se preocupen. La idea no es echarte el tarro encima y quedar como un aceitico andante. No, nada de eso, solamente un poquito en las palmas de las manos. Vamos a frotar muy bien y lo aplicamos. Así que a masajearnos las cabecitas. Tip número 6. El último tip va conectado con el anterior debido a que después de que vamos a aplicar el aceite y vamos a masajear muy bien, peinamos y hacemos una trenza. ¿Qué hace la trenza? Esto es un tip de abuelita y es buenísimo. ¿Por qué? Porque la trenza va a crear un efecto tensionante y esto va a lograr que el cabello crezca. ¿Por qué por la noche? Porque por la noche la hormona de crecimiento se activa y es ahí donde las uñas y el cabello crecen y toda la piel se regenera. Es por eso que es muy importante hacerte este tipo de cositas por la noche. Y al otro día vamos a lavarnos el cabello normalmente, bien sea con agua o con champú. No necesariamente tienen que lavar el cabello todas las veces con champú y acondicionador y todos estos productos, porque son productos químicos y esto no hace nada bien. Lo mejor es máximo 3 veces a la semana, no más de eso, solo 3 veces a la semana, y van a ver cómo el cabello va a empezar a crecer, a crecer, y se va a poner hermoso y con muchísimo brillo. Y bueno, esos fueron mis 6 tips de hoy, espero que de verdad los practiquen en casa y que me cuenten si les sirvieron o no. Por mi parte, se los garantizo, para mí han sido fabulosos y es la primera vez que tengo el largo que deseaba. Espero que me regalen muchos likes por todo lado. Likes, likes, likes. Y que se suscriban a mi canal en el rectángulo rojo con el mensajito que siempre dejo
por este lado. Es gratis y van a estar siempre enterados de cada video que subo semanalmente. Si me quieren seguir en mis redes sociales, las dejo al final del video o en la caja de información. Espero que tengan un día maravilloso. Les mando un abrazo gigantesco. Nos veremos muy pronto. ¡Chao! Y listo. Tenemos un maquillaje muy natural para cualquier ocasión. La depilación. Este tema para mí siempre ha sido...